Muy buenas, manada. Hoy viene este tipo de vídeos que viene muy bien para las nuevas generaciones y a los que llevamos un tiempecito, pues ayuda a refrescar y ayudar a nuevos integrantes, familiares o amigos o dudas que veamos por internet y así dar nuestro pequeño aporte y granito de arena a la tenencia responsable. Vamos con esas dudas típicas sobre los cuidados del husky siberiano. En alimentación, una de las típicas, ¿cuándo le hago el cambio de cachorro adulto a nuestro perro? Normalmente todo el mundo te dirá que al año. Recomendación rápida, año y medio. ¿Por qué? Porque aseguramos un desarrollo completo de nuestro perro, tanto física como mentalmente, como ósea, como muscular. Y oye, siempre es mejor pecar un poquito más, y además nuestros huskies son de desarrollo lento, así que la regla del año la alargamos un poquito más. Otra pregunta típica que me han venido últimamente, así que oye, también está bien formularla y aquí la vamos a responder. ¿Puedo darle dos piensos diferentes de la misma marca gama pero distintos sabores, uno por la mañana y otro por la tarde? En principio sí, siempre importante que sean de la misma marca y la misma gama. ¿Por qué? Si son de diferente gama, puede haber distintas formulaciones, distintas materias primas, y aunque obviamente si son de distintos sabores, pues uno llevará salmón, otro llevará pollo, por ejemplo, pero ambas llevarán los mismos porcentajes, mismas formulaciones, vitaminas y el mismo proceso que otro, superior o inferior. ¿Qué significa esto? Que nuestro perro no notará o no debería notar diferencia a la hora de palatabilidad y, sobre todo, digestión. Y ya sabéis, una buena digestión en pro de nuestros perros y para evitar problemas intestinales. Así que sí, se puede, pero siempre de la misma gama y del pienso. Duda súper, súper recurrente, pero aún así, a día de hoy sigo viendo vídeos, veo encuestas en Facebook y no se puede permitir. ¿Cuándo empezamos a hacer deporte con nuestro perro? Esperar siempre a que desarrolle por completo el músculo y solidifiquen los huesos. ¿Sabéis el cambio del año, año y medio? Pues por ahí como mínimo hasta el año. Cuando suelden todos los huesos, hayan crecido a partir del año, ahí podemos ir de menos a más en progresión. Hasta ese entonces, el deporte, grandes paseos, soltar y que corra él por iniciativa propia, pero no empecemos con los arneses de tiro, ni arrastres, ni hacer carreras de larga duración. Caminatas a ritmo del perro o actividad normal, activa nunca mejor dicho, pero el deporte potente y el modo trabajo para cuando tengan un año. En peluquería, otra también súper recurrente, también se me ha hecho últimamente en el canal, pero oye, en el canal y fuera del canal, en la vida diaria, ¿se puede utilizar los mismos champús para perros, para nuestros huskies siberianos, que para personas? Obviamente y rotundamente no. El pH de la piel de los humanos es distinto al pH de la piel de nuestros perros, y utilizar productos de unos para otros sería ir en contra de la salud dérmica de cada uno. También no tiene nada que ver el pelo nuestro con el pelo de los perros, y volvemos a lo anterior. Y obviamente, dentro de las gamas de productos de cosmética para nuestros perros, no vayáis a la más batallera, porque como todo en esta vida no hace falta gastarse miles, pero lo que compras en el supermercado de abajo a 3 euros el litro tampoco será lo más ideal, y casi mejor será no darle nada o cepillar con un flus flus de agua y fuera. Mítica y típica, collar y arnés, ¿cuándo cada uno y por qué? Recomendación muy personal, pero esto, oye, yo creo que funciona muy bien. Para el día a día y para la fase de cachorro, aunque sea contra todo pronóstico, recomendaría el arnés. ¿Por qué? Porque en la fase de cachorro, a no ser que lleves una correa súper preta, que no es así y aún están en el formato de sacándose el carné de correa, intentarán escabullirse, frenazos, estirar, y cualquier collar o correa al cuello en la fase de cachorro es peligro de sacar la cabeza y sustito que salga disparado. Por eso lo del arnés.
¿Quiere decir esto que haya que llevarlo siempre? No, podemos llevar el arnés para los paseos diarios, utilizar los premios y las técnicas para que vaya a nuestro lado, pero también en los momentos de entrenamiento, trabajo con nuestros perros, pues utilizar el collar o en zonas controladas para, uno, habituarlo y, dos, pues también tener un poquito más de control y pillar tanto el binomio equipo, como queráis llamarlo, el combo vuestro de tú y tu perro, confianza y seguridad en el trabajo que realicéis juntos, y cuando os veáis ya preparados para dar el salto a collar siempre, pues podéis ir dejando el arnés. Luego, los arneses, cuando sean mayores, arnés de tiro, dejaros de deportividades y cosas raras que luego, por muy marca reconocida que sea, son nada ergonómicos, y lo mejor son arneses de tiro de marcas especializadas en ese deporte. Relacionado también con los arneses y los collares, independientemente de todo, super collares y super arneses en la fase de cachorro, los más baratitos y los justitos. ¿Por qué? Porque duran muy poco, los perros crecen muy rápido y no merece la pena. Al igual que los juguetes, no hagáis una gran inversión con la fase de cachorro porque será tirar dinero a la basura. Lo mejor, como mucho, juguetes tipo Kong, comederos y bebederos de aluminio o metal de acero inoxidable para durabilidad y que os aguanten, y poco más que añadir. Si compráis cositas, rollo de camitas, rollo de mordedores de plástico y cosas así, durarán 0, inversión de dinero a la basura, más os vale echaros una cerveza o ir a ver una película al cine, y evitar así problemas, estrés, y invertir el dinero en otras cosas o esperar a que sea vuestro perro un poco más mayor y que haya algún detalle que podáis utilizar, o ir haciendo la hucha de ahorro, por ejemplo, para que ahorréis pues un elemento que mola mucho y que a futuro y le puede sacar mucho partido, pues un track GPS para cuando sueltes a tu perro de mayor y quieras saber dónde está, por ejemplo. Manada, vídeo típico, para muchos diréis, otra vez, pero oye, me apetece traer este tipo de vídeos para ayudar, porque oye, no todo va a ser teoría, no todo va a ser práctica, también hay que hacer un pequeño recordatorio, y a todos nos vienen muy bien estos puntos. Si queréis más sobre esta línea de vídeos, recordatorios o esos trucos típicos de los cuidados del husky siberiano, ya sabéis, dejármelo saber en la cajita de comentarios. Os agradecería un buen like. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete para no perderte nada de este canal para los amantes del husky siberiano. Nuevo contenido semanal siempre. Mi nombre es Rubén, esto es Clere y Siberians TV. Te recomendaría este vídeo, échale un vistazo a la función miembros del canal y nos vemos en el siguiente. ¡Shh!